Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia. Quien les habla, Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del sábado 6 de abril. ¡Comenzamos! La dirigencia sindical de Corpoelec, SUTEP, manifestó su rechazo ante la misión que planea crear el gobierno nacional para atacar el problema del sector eléctrico. Trabajadores de la CBG cumplen 3 días de protesta en el edificio administrativo de la empresa para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y contractuales. El presidente AJUPEBE, Hugo Medina, cumplió 3 días en huelga de hambre en la que su salud empezó a deteriorarse. Los jubilados y pensionados de Benalum manifestaron su descontento ante la situación. El presidente encargado de la República y candidato a los comicios del 14 de abril, Nicolás Maduro, presidió el acto de salutación presidencial junto con los comandantes de la Unidad de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recordando que este viernes 5 de abril se cumple 1 mes del fallecimiento de Hugo Chávez. Corea del Norte ya tiene 2 misiles de medio alcance en su costa listos para ser disparados y advirtió que no podría garantizar a partir del 10 de abril la seguridad de las misiones diplomáticas en el conflicto. Un total de 20 kilogramos de droga, presuntamente cocaína de alta pureza, fueron decomisados por el grupo de antiextorsión y secuestro del Comando Regional número 8 en las cercanías del peaje de Ciudad Guayana. Y le damos el pase a David Bracamonte, quien nos reportará lo más importante del acontecer deportivo. Amigos de Diario Primicia, bienvenidos a su resumen deportivo de su noticiero en línea. Les habla David Bracamontes para llevarle parte de la información que podrá leer ampliada en nuestra edición impresa. Comenzamos. La 7ª edición del Rally Navegantes del Orinoco arrancará el 12 de julio desde Puerto Ordaz y Puerto La Cruz para realizar un recorrido de 675 millas aproximadamente. Las inscripciones para este evento ya están abiertas. Gigantes de Guayana viajó a Margarita para lo que será su próxima serie ante Guayqueríes. Lea en nuestra edición impresa la previa. La Federación Venezolana de Fútbol anunció este viernes que la Vinotinto recibirá a Uruguay en el CTE Cachamay en la próxima fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Este choque está pautado para el martes 11 de junio a las 7:30 de la noche. Robert Pérez visitó la redacción de Primicia y conversó con nosotros sobre muchos aspectos de su carrera como pelotero. Lea nuestra edición impresa muchísimo más. El pitcher venezolano Franklin Morales tuvo una sesión de bullpen en camino a su recuperación en Grandes Ligas. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda leer en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirá ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be. Síganos por nuestras redes sociales por @diarioprimicia en Twitter y por Facebook por Diario Primicia. Quien les habló, Luis Eduardo Más, será hasta una próxima entrega.